por recordar un poco y que nos situemos en el Evangelio que estamos escuchando. Recordad que mientras vamos de verde en el tiempo ordinario, vamos escuchando cada año un Evangelio semana a semana, cada semana un trocito, cada semana un trocito. Y no está separado el trocito de esta semana del de la semana pasada, ¿eh? El Señor poco a poco, si estamos atentos con el oído abierto, y después también si aprovechamos algún ratito durante la semana para meditar, para rezar un poco con el Evangelio del domingo, pues va descubriéndonos tesoros preciosos de su palabra, ¿eh? Va hablándonos al corazón, va construyéndonos, va educándonos, va enseñándonos, ¿eh? Va enseñándonos a vivir, ¿eh? Va enseñándonos a caminar hacia el cielo. Decíamos la semana pasada que estamos llegando casi al final del Evangelio de San Marcos, poco antes de la Pasión, y que Jesús ha llegado a Jerusalén, después de anunciarlo muchas veces. Y antes de comenzar la Pasión, en el templo van a pasar muchas cosas. La semana pasada se acercaba un escriba, ¿verdad?, que decíamos que era un hombre conocedor de la Sagrada Escritura, estudioso, que se sabían la Biblia entera prácticamente de memoria, o a veces sin el prácticamente. Conocían la Escritura de pies a cabeza. Y este le preguntaba, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús contestó, el primer mandamiento es este, amarás al Señor, el Señor es uno. Uno solo. Amarás con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y el segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que este. Y el escriba contestaba, tienes razón cuando dices que amar al Señor y amar al prójimo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y a este escriba Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. Pero seguidamente Jesús comienza a decir lo de hoy. Cuidado con los escribas. Cuidado con los escribas, porque este no está lejos del reino de Dios. Es verdad que su corazón está en búsqueda. Pero en la vida de la fe, y nos dice hoy a nosotros, cuidado, porque podemos caer en una tentación, y es la tentación de vivir de las apariencias. Vivir de las apariencias. Vivir de puertas para afuera. Como esas casas de la antigua calle Mayor, que no sé cómo se llama ahora, pero bajo por ahí muchas mañanas para ir a la misa de Carmelitas. Es que no me acuerdo el nombre. No, la antigua, antes de que existiera esa, que es la que baja desde la Plaza Santo Domingo hacia la Policía Nacional. Da igual, no os escucho. Pero hay un montón de casas que han arreglado las fachadas poco a poco. ¿Eh? Las han ido arreglando poquito a poco, pero detrás no hay nada, nada de nada, hay puntales de obra, nada más. Han arreglado la fachada para que la calle no esté hecha una desgracia, pero las fincas se han caído, ¿eh? Se han caído. Pues el peligro en nuestra vida es que nos pase algo así, que la fachada esté perfectamente arreglada, pero que en el fondo no estemos viviendo nada. Que si nos hacen así, toc, 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 sonemos a hueco, como las paredes de Pladur. Que no tengamos consistencia y que en el fondo no sepamos ni siquiera muy bien qué es lo que estamos haciendo aquí. Cuidado con los escribas. Y cuidado tú y yo, si también lo que buscamos en nuestra vida es incluso hasta en las cosas de la fe, hasta en las cosas de Dios, vivir para aparentar. Porque el Señor nos invita a una cosa y es amarlo, decía, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Dice que están ahí, en el tesoro del templo, están echando las monedas. Y los ricos dice que echaban mucho. Pero esta pasa una mujer y dice Jesús, como es, dice el evangelista, una viuda pobre. Y echa dos monedillas. Dos monedillas. Si hubiera sido juicioso con mi trabajo, hubiera buscado qué cantidad era exacta un cuadrante, pero no lo he buscado. Dos monedillas. Y de repente Jesús dice esta frase. Esta mujer ha echado más que nadie. Mirad, hay unas matemáticas humanas y hay unas matemáticas de Dios. Obviamente las matemáticas humanas son de Dios porque las ha inventado Él también, pero
Las matemáticas en las cosas de la fe y en nuestra vida no funcionan por las apariencias, no funcionan con la calculadora, porque ya dice en el Antiguo Testamento, el libro de Samuel, los hombres ven las apariencias, pero el Señor ve el corazón. Esta mujer ha echado más, no porque cuantitativamente sea más, sino porque pasando necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Ha amado con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Ha sabido que Dios es el primero y que solo hay uno. Pero mirad, ¿por qué esta mujer puede hacer esto? Y tú y yo no podemos hacerlo tantas veces. Porque tú y yo sí que necesitamos sacar cálculos. Porque tú y yo vamos viendo hasta dónde le dejamos entrar a Dios en nuestra vida y hasta dónde no. Hasta dónde ejercemos la caridad y hasta dónde no. Hasta dónde me entrego en mi matrimonio, en mi paternidad, en mi trabajo, en mi amistad, en mi oración y hasta dónde no. ¿Sabéis dónde está la diferencia? En la confianza. ¿Y sabéis de dónde viene la confianza? De la experiencia del amor. Voy a repetirlo. No podemos porque nos falta confianza. Y nos falta confianza porque en el fondo no nos creemos de todo que Dios nos ame. Un niño pequeño no se preocupa, si ha crecido en un contexto adecuado, de si va a tener merienda o no va a tener, porque sabe que eso es una preocupación de su padre o de su madre. No se preocupa, si ha crecido en las circunstancias adecuadas, de si cuando llegue a casa después del cole va a haber comida sobre la mesa o no, porque sabe que eso es una preocupación de su padre o de su madre, o de hecho ni siquiera se lo plantea que hay otro preocupándose por ello. Vive en la confianza, si ha crecido en un contexto de confianza y de amor, claro, y no ha pasado necesidad. Los cristianos estamos llamados a vivir así. Mirad, el Evangelio de hoy se ilumina a la luz de la primera lectura, donde hay otra mujer que es viuda y es pobre. Esto de que es viuda no es una tontería, no quiero alargarme con el tema de las viudas, pero las viudas en tiempo de Jesús estaban completamente a la intemperie. No podían trabajar, no podían comprar, no podían vender. Existía una ley que se llama la ley del levirato, que si una mujer enviudaba, el pariente más cercano a su marido tenía la obligación de casarse con ella. Porque la mujer no tenía por sí mismo la capacidad, digamos, legal de regentar su vida y sus bienes. Y si no había nadie para casarse, porque ya no habían parientes de su marido, y no tenía un hijo más mayor, es decir, un hijo que ya pudiera hacerse cargo de la familia, estaba como esta mujer viuda, ¿eh? Vamos a cocer dos panes y luego moriremos. ¿Qué aparece en esta viuda de la primera lectura que nos ilumina lo de la viuda de la segunda lectura? Aparece alguien que viene y habla de parte de Dios. Elías es uno de los profetas más importantes, si no el más importante, del Antiguo Testamento. Un hombre que viene de parte de Dios, un hombre que ha sido valiente. Un hombre que ha pasado a cuchillo a todos los falsos profetas. Un hombre que se ha plantado delante del rey y de la reina y les ha dicho: sois unos embusteros. Y ha tenido que huir. Y ha estado viviendo un tiempo muy largo bebiendo de un torrente y experimentando cómo Dios, a través de los cuervos, le trae la comida. Ha estado viviendo así cada día esperando la comida de parte de Dios. Y Elías se vuelve a poner en camino porque Dios se lo manda. Y sale de su escondite y se encuentra con esta mujer. Y necesita comer. Y le da a esta mujer una palabra que viene de parte de Dios. Dice: hazme primero el pan, a mí. Que, siempre me equivoco, no sé si la alcuza es de aceite o la orza. Que la orza de harina no se agotará y la alcuza de aceite no se acabará hasta que vuelva a llover sobre la tierra y puedas comer. ¿Esta mujer qué hace? Hablábamos de la confianza. Se fía. Se fía de que este hombre le está hablando de parte de Dios. Esta mujer no tenía una Biblia en su casa. Nosotros no hace falta que nos venga profetas porque tenemos la palabra de Dios directamente, ¿eh? Podemos acceder. Aunque no nos van mal los profetas en la iglesia tampoco. Dios le habla a través del profeta Elías y ella cree en esta palabra y dice que esa palabra se cumplió. ¿Por qué la mujer del templo que nos habla Jesús puede? ¿Por qué aquella mujer del profeta Elías puede dar todo y no conservar nada? Muy sencillo, porque sabe que Dios es su padre. Se fía de Dios. Vive de lo que los cristianos llamamos
La providencia. Es una palabra muy importante. La providencia. ¿Qué significa la providencia? Que Dios conduce tu vida. Que hay alguien que se preocupa y se ocupa de ti. Que no estás echado a tu suerte en este mundo. Y además, esto de la providencia tiene, podemos decir así como, lo digo muy entre comillas, ¿eh?, como unas reglas. Y es que cuando más te fías, más la experimentas. Y cuando menos te fías, menos lo experimentas. Es decir, cuanto tú más seguridades quieres tener, ¿eh?, no voy a tener más ahorros por si acaso, voy a tener más esto, voy a controlar. Cuando más quieres llevar el control de tu vida, cada vez más inseguro te sientes. Nunca te es suficiente. Y cada vez te fías menos de Dios. Cada vez te fías menos de que Dios te cambie los planes. Ni Dios, ni nadie, ¿eh? Ni tu mujer, ni tu marido, ni tus hijos, ni nadie de nadie. Cada vez quieres tú llevar más el control y cada vez lo que te saca de tus planes, de tus casillas, de tus proyectos, te molesta más. ¿Eh? Cada vez te vas haciendo un poco más cuadriculado. Sin embargo, aquel que va entrando desde la experiencia del amor de Dios en una relación de confianza con Él va experimentando lo contrario. Va experimentando que verdaderamente esta palabra se cumple. Va experimentando lo que dice Jesús en el Sermón del Monte: no os angustiéis por el mañana, que a cada día le basta su propio mal. Mirad las aves del cielo, mirad los lirios del campo. Que de cada uno de ellos se preocupa el Señor, ¿cómo no va a acordarse de vosotros? Esto no es una oda a la pereza, ¿eh? Ni a no trabajar, ni a no hacer lo que tenemos que hacer. Pero sí que es una llamada fuerte del Señor a la confianza. Mira tu vida, mira hacia atrás y mira a ver si has experimentado en algún momento que el Señor es providente. El refranero popular lo expresa diciendo que Dios aprieta pero no ahoga. Más bien podríamos decir que Dios no va a permitir nunca que la prueba supere tus fuerzas y que tu meta, que es llegar al cielo, te va a conseguir todo lo necesario para poder hacerlo y a veces incluso con gran generosidad. No sé si conocéis la comunidad Cenáculo. Es una comunidad que nació de la mano de una religiosa, la madre Elvira, en Italia, y que luego se extendió por todo el mundo gracias a la experiencia de Medjugorje, y donde se rehabilitan, podríamos decir, o se sanan, se recuperan personas normalmente que han sido adictas a las drogas. No hay psicólogos, no hay psiquiatras, no hay médicos, no hay pastillas, solamente hay trabajo, oración y amistad. Y tampoco hay subvenciones del Estado, de ningún Estado, solamente hay providencia. Y estas casas se mantienen de la providencia. Y eso hay que decir, pues que si hay infusión para desayunar, hay infusión. Y si hay café con leche, hay café con leche. Pero veis, resulta que esta providencia a veces tiene hasta detalles espectaculares. ¿Sí? La madre Elvira lo cuenta en sus propios testimonios, ¿no? Hasta, porque os decía, ¿no?, nos da lo necesario para vivir, pero incluso a veces cuida detalles que eran absolutamente innecesarios. Ellos cada día reciben lo que necesitan, y cada tiempo, y nunca les ha faltado de nada. Nunca, en ninguna casa. Madre Elvira comenzó fiándose del Señor, sin ser psicóloga ni psiquiatra, solamente movida por el impulso del Espíritu Santo. Y lleva miles y miles y miles de chicos y chicas que han comenzado una nueva vida de su mano. Ella ya falleció, pero falleció, ¿no? Sí, pues sí. Pero contaban hasta este detalle de la confianza. Era el cumpleaños y a ella le gustaba, es que no me acuerdo qué flor era, pero era una flor en concreto. No sé si era un tulipán o una rosa rosa o no me acuerdo. Pero el día de su cumpleaños, hasta llegar un camión de esas flores a la casa donde estaba ya viviendo sin que nadie supiera de dónde venía, en el día del cumpleaños. Hasta esos detalles tiene el Señor con nosotros. Mirad, Cristo, nos ha dicho la segunda lectura, ha dado su vida por nosotros. Ha entrado en el santuario del cielo, se ha entregado del todo y para siempre. Si Él te pide que lo des todo,
no es porque quiera fastidiarte la existencia. Es primero porque Él lo ha hecho por ti y segundo porque solamente si vives así vas a poder experimentar lo que es vivir como un hijo amado de Dios, vivir descansado en brazos de tu Padre y alabar al Señor por el bien que te ha hecho. No nos confundamos, no vivamos de las apariencias, no calculemos nuestra vida con cálculos humanos. ¿Cuánto he hecho yo? ¿Cuánto has hecho tú? ¿Cuánto he dado yo? ¿Cuánto ha dado ese? ¿Cuántos minutos de oración he hecho? ¿Cuánto no he hecho? No, no. Esta que pasa necesidad ha echado cuánto tenía para vivir. Que el Señor nos lo conceda también a nosotros.